Javier Mercado y Edgar Montero. Jesucristo les espera. Cuando tenía 10 años él juró vengarse de quien le mató al papá. Pequeño pero grande su dolor, crecía su rabia cada día más. Una mano asesina le quitó el sueño de crecer junto a papá, y el odio se arraizó en su corazón al ver cómo lloraba su mamá. Y una noche cualquiera se fue lejos de su hogar, siguiéndole las huellas a aquel hombre que acabó con su inocencia, con su risa y la de su mamá. Para cobrar venganza por aquel que lo engendró, buscó por los caminos, por los pueblos, la ciudad. Le preguntó a la gente y nadie le dio razón. Lloraba de impotencia porque no podía encontrar aquel que le matara su ilusión. Y se perdió entre las drogas, buscando refugio para alimentar aquel odio tan grande. Su mente cautiva al recordar la sangre de su padre que él mismo viera morir. Y lloraba por las noches, cantando los versos con que su papá lo dormía entre su pecho. Miraba la foto y besaba a su viejo, y así se dormía, triste y muy infeliz. Solo Jesús podría cambiarle el corazón a él. Solo Jesús podría quitar tanto rencor. Solo Jesús podría darle la libertad a él. Solo Jesús podría enseñarlo a perdonar. Porque solo Jesús puede transformar el corazón del hombre. Cierto, Álvaro Gómez. Para Marjoris, Jenny y Michelle Ramírez, con mucho cariño. Una noche de luna en la ciudad, alguien se le acercó y lo invitó. Acompáñame al templo a escuchar la palabra bendita del Señor. Él se sentó en la parte de atrás y oraba la palabra, lo tocó. Se levantó corriendo hasta el altar. Jesús le transformó su corazón. Al levantar su rostro cuando estaba en el altar y quedó frente a frente con aquel predicador, miró que era el sicario que hacía mucho tiempo atrás asesinó a su padre, pero que hoy era un pastor. Le dijo: hace 10 años tú mataste a mi papá. Desde ese día juré que yo te iba a matar a ti, pero no sé qué pasa, que no quiero hacerte mal. Algo más fuerte hoy ha llegado a mí. Y sacó el arma y la foto que lo acompañaban, testigos del odio y de aquel juramento, y la puso allí sobre el piso del templo. Y estrechó la mano del predicador. Le dijo: yo hace 10 años que te ando buscando pa' verte morir como murió mi viejo, pero hoy Jesucristo me ha hecho un hombre nuevo, cambiando lo negro de mi corazón. Solo Jesús pudo cambiarle el corazón a él. Solo Jesús pudo quitar tanto rencor. Solo Jesús pudo darle la libertad a él. Solo Jesús pudo enseñarle a perdonar. Y el predicador al muchacho abrazó y le dijo: yo sí lo maté, pero Jesucristo en mi vida llegó, y desde ese día también cambié. Solo Jesús pudo cambiarle el corazón. Y solo Jesús pudo quitar tanto rencor. Solo Jesús pudo darle la libertad. Y solo Jesús pudo enseñarlo a